22 días de calvario, de incertidumbre, de dolor y de esperanza. Este ha sido el tiempo que familiares de María Guillermina ha pasado desde que se reportó su secuestro. Hoy, ese es el caso de investigación que nos trae Juan Víctor Castillo. Así es, Andy, nos acompaña en este espacio Heidi Bolaños, es la hija mediana. Nina, que está desaparecida desde hace 22 días, no han tenido ni rastro de ella. Nos acompaña también Juan Víctor, quien tiene el detalle de este caso. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal, Sandy? Alejandra, televidentes, muy buenas noches. Heidi, buenas noches. Antes de abordar el tema, es importante e indispensable escuchar un audio que se hizo viral en toda Guatemala en cuestión de minutos, el martes 2 de octubre del presente año, el día del secuestro de doña María Guillermina Bolaños Morales. Escuchemos. Hola a todos, por si saben algo, soy hija de Guillermina. Secuestraron a mi mamá hoy en Polonia, entraron a la casa, agarraron a mi sobrino y se llevaron a mi mamá. Entonces fueron 6 hombres en un Mazda azul. De atrás dice se vende. Por favor, si alguien tiene información, vive en la colonia Villa Alborada. Hola a todos, por si saben algo, soy hija de Guillermina. Es el audio de una de las hijas de doña María Guillermina. Martes 2 de octubre del presente año, hombres ingresan a bordo de un vehículo tipo camionetilla azul a la colonia Villa Alborada en Amatitlán. En la garita de seguridad muestran un marbete y esto llama mucho la atención porque es la autorización que solamente tienen los vecinos para ingresar a Villa Alborada. Cuando los guardias se percatan que existe cierta sospecha, uno de los criminales desciende del carro con armas de fuego, prácticamente someten al orden a los guardias privados, abren la plumilla y logran ingresar a la casa 1-29, tercera calle. Con lujo de fuerzas, a patadas, ingresan a la casa de doña María Guillermina a mediodía, probablemente 12:30 del mediodía. Se dirigen a doña María Guillermina, los otros delincuentes aprovechan para amarrar de manos y pies a un niño de 10 años, a otra señora que se encontraba en la casa. Demoraron 20 minutos durante el secuestro en la residencia. Abrieron puertas para verificar si no había más personas. Dejaron huellas, dejaron evidencia por toda la vivienda. Finalmente secuestran a doña María Guillermina en ese vehículo. Regresan a la garita de seguridad. El delincuente aborda el carro y escapa. En cuestión de minutos, la hija hace viral lo que escuchamos. Pidió auxilio, pidió ayuda y han transcurrido 22 días y hay una familia angustiada. No sabe absolutamente nada del paradero de doña María Guillermina. Han acudido a las autoridades y hay una indiferencia total. Y por eso esta noche tenemos a Heidi Bolaños, que es periodista guatemalteca, trabaja en España en un medio de comunicación y al conocer el secuestro de su mamá, aborda un vuelo y viaja directamente a Guatemala para gerenciar con sus propios medios la búsqueda incansable de su mamá. Buenas noches, Heidi. Buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. Realmente esto es muy indignante. Han pasado ya 22 días en los que definitivamente no sabemos nada. Hemos respetado las políticas de antisecuestro que nos han pedido que guardemos silencio, obviamente, por todo lo que el proceso que lleva, que ellos también deben de manejar. Pero entendemos que pasadas las 48 horas, ya nosotros tendríamos que tener alguna noticia. Y muy en especial esta noche, como periodista, yo creo que lo que queda es accionar y realmente pedir a estas personas que se llevaron a mi madre que por favor no la puedan devolver. Ella es una mujer que ha trabajado por 22 años para su comunidad, que ha hecho muchísimas actividades y obras sociales para ayudar a muchísima gente. Sabemos que ha trabajado muchísimo y que por favor no la puedan devolver. Y a mi madre, si está en este momento también viendo y escuchando, lo único que quiero es decirte que seas una mujer valiente, una mujer guerrera, como siempre nos lo has demostrado, y que te queremos fuerte, que vamos a estar juntos y que toda la familia te estamos esperando y que vamos a seguir orando muchísimo para que Dios toque el corazón de cada una de estas personas
y de verdad mil gracias por la oportunidad. Heidi, agradecemos que esté aquí porque sabemos que es un momento muy difícil como hija, lo que están pasando, esta angustia que han vivido, y quisiéramos saber algunos detalles aprovechando que nos ha permitido poder entonces tratar este tema. ¿Han tenido ustedes algún tipo de comunicación con alguien que les pida algún tipo de rescate o que lance alguna amenaza? ¿Qué se sabe acerca de las personas que se pudieron llevar a su mamá? A mi madre se la llevan y hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna llamada, no hemos recibido notas y no sabemos la razón por la cual se la pudieron haber llevado. No tenemos ningún rastro de ella. Está completamente desaparecida. Heidi, ¿cuál ha sido el accionar de las autoridades en estos 22 días? Hemos ido a Gobernación, al Ministerio. Hemos ido a los Derechos Humanos. No hemos recibido ninguna sola respuesta, ningún avance. De nada, ni siquiera de protección para la familia hemos pedido, y realmente como hijas nos hemos metido en los barrancos, nos hemos metido en lugares que jamás nosotros nos hubiéramos imaginado, lugares en donde nos dicen que ahí se encuentran en algunos hoyos a muertos, y nos hemos acercado, hemos estado a la 1, 2 de la mañana metidas en esos lugares buscando a mi madre y no la hemos encontrado. Heidi, algo importante cuando se origina el secuestro y que llama mucho la atención, los delincuentes, la versión incluso que proyectamos en la pantalla es de uno de los guardias de seguridad. Él argumenta que los delincuentes mostraron un marbete. Ellos tenían esta autorización para ingresar al lugar donde reside tu mamá. Hay sospechas, hay denuncias de personas que discutieron días antes del secuestro con tu mamá. Nos referimos a unos tenderos. Claro, días anteriores... mi madre tuvo discusiones porque le autorizaron la prohibición de las bebidas alcohólicas y este marbete únicamente lo utilizan los vecinos, y en el carro que la llevaban a ella secuestrada era un carro robado, que fue lo que nos dijeron a nosotros. Y días antes, como les comentaba, ella... había discutido con unas personas que son de las tiendas de esta Vicente, colonia. Benito Acabal, José sí. Sontay, Francisco Sontay. ¿Son dos hermanos? Son hermanos de los las... Los perfilamos en las redes sociales, salen con armas de fuego, salen con dinero. Exacto. Son personas peligrosas. Incluso vamos a ver las imágenes en este momento. Y están denunciados, Heidi. Están denunciados, y realmente también nosotros pues lo que queremos es protección para nuestra familia, porque vemos estos perfiles, no son nada comunes en un Facebook donde hagan tan público esta clase de fotografías. ¿Y ellos amenazaron y agredieron a tu mamá antes del secuestro? Una semana antes del secuestro agredieron a mi madre, le pegaron, y el domingo antes de que la secuestraran a ella la amenazaron de muerte y le dijeron de que obviamente la iban a sacar y hasta desaparecer a ella y a la de la seguridad, a la que está en las afueras de la garita, que las íbamos a encontrar en una caja, entonces en una caja muerta. Entonces realmente pues son los que nosotros realmente tenemos como primeros presuntos y sospechosos de este caso. Hay hipótesis entonces en el caso, ¿qué ha pasado luego de que se perfilan a estas personas? Son varias dudas que todavía tenemos, y Heidi, le suplicamos que continúe con nosotros porque es momento de hacer una pausa, pero tenemos muchos aspectos más que tocar de este secuestro. 22 días han pasado y no aparece doña Guillermina. Esté pendiente y ya volvemos.